en su 40 aniversario. ¿Cómo olvidarnos de ellas? Y por ello, invitamos a continuación también a cantar Marcha de Malvinas. Thank you.
iniciar el desfile cívico-militar en este 30 de agosto. Recibimos a la Asociación de Ex-Soldados y Ex-Combatientes de Malvinas No Reconocidos, Robustiano Manero, de Colonia Santa Rosa, institución recientemente formada el 13 de mayo del corriente año por iniciativas del ex-soldado Dante David Toledano, ex-combatiente de Malvinas, y convoca a todos los ex-soldados conscriptos de Colonia Santa Rosa que participaron en el conflicto bélico de Malvinas en 1982, quedando conformado el grupo con 8 integrantes que pertenecieron a las distintas Fuerzas Armadas, donde 2 de sus integrantes participaron también en el Operativo Independencia, conflicto de Canal de Beagle y conflicto de Malvinas. Hoy lleva el nombre de nuestro fundador del pueblo, Asociación de Ex-Soldados y Ex-Combatientes de Malvinas No Reconocidos, Robustiano Manero, con su fundador, don Dante David Toledano, y su colaboradora, señora Silvia Liaño, recibiendo la donación de la bandera nacional por la Escuela de Taekwondo Dosan, entregada a los ex-soldados por el Sabón y locales allá y sus alumnos. Ya en minutos, iniciando el desfile cívico-militar, la agrupación Ex-Combatiente de Malvinas No Reconocidos. Con 8
pertenecieron a las distintas Fuerzas Armadas. Dos de ellos participaron en el operativo de Independencia, conflicto penal de Beni y conflicto de Malvinas. Asociación de Exsoldados y Excombatientes de Malvinas no reconocidos, Revolución Amarillo. ¡Fuerte los aplausos! Yeah.
y la tarea desempeñada en el CPI, fortalecer los vínculos de los miembros integrantes de la familia, articular con las instituciones y servicios del espacio local, actividades culturales, educativas, sanitarias y toda otra actividad que resulte necesaria para la formación integral de los niños y de las niñas. En la actualidad, la institución cumple 33 años al servicio de la comunidad. Se propone saludar y felicitar a todo el personal que se desempeña con responsabilidad y compromiso en su loable labor. Personal principal, administrativa, Vilma García, María Careca, Reina Cortés, cocinera, operadora de salas de bebé de 2 y 3 años, Romina Jiménez, Marisol Cebato, María Montellano, Alicia Gachari, Abigail Cojori, Ordenanza, Lorel Escalada, el personal de atención de infancia, Analía González, Emilia Quiroga, Claudia Ortiz, Andrea Manique. Señoras y señores, se aproxima el Centro de Primera Infancia, CTI Santa Rosa. Agradecemos la presencia de las autoridades legislativas, autoridades de los diferentes municipios que nos acompañan y las fiestas fundacional y patronal de Colonia Santa Rosa. Así llegan con su alegoría niños y niñas integrantes de la institución Centro de Primera Infancia Santa Rosa. Junto a los niños que se aproximan con esta alegoría a Santa Rosa de Lima, también nos apretamos para recibir al Jardín Materno Infantil Divino Niño Jesús, número 4772. Fuertes los aplausos para los niños integrantes del Centro de Primera Infancia Santa Rosa. Bienvenidos a la fiesta, a la celebración del 45 aniversario de la Fundación de nuestra ciudad y las honras a Santa Rosa de Lima. Motivados por este encuentro de la familia, por este encuentro en honor a Santa Rosa de Lima, con sus alegrías, que se aproxima el Centro de Primera Infancia Santa Rosa. ¡Los aplausos! ¡Feliz cumpleaños, Colonia Santa Rosa! ¡Feliz cumpleaños, Santa Rosa de Lima! ¡Los aplausos! Viva Santa Rosa de Lima, viva Colonia Santa Rosa. Se aproxima ante el palco de honor, ante las autoridades del Centro de Penitencia, recibimos a la invitación al Jardín Divino Niño Jesús, número 4772, una de las primeras instituciones educativas dentro de la Revolución del Secretario de Unión. Choque, la Asociación Docente Provincial, con la Universidad Nacional, profesora Ana María Cerezo, el jardín, creado con el propósito de satisfacer necesidades informativas y educativas de un sector de la comunidad, debido al incremento de la población escolar urbana y rural. El 5 de agosto de 2005 se da apertura a este prestigioso jardín, con jóvenes niños de 3 y 4 años, incluidos en todas las secciones de 4 años y 2 de 3 años. Surgió dentro del núcleo número 56 que surge en la de Santa Rosa en 1996 bajo la dirección de la profesora Francisca Montenegro, continuando la gestión directiva la señora Patricia Regalás. En diciembre de 2009 se
posesiona como directora titular, la productora no la tolaba. Varias actores con el correr de los años integraron el núcleo. En el año 2019 asume como directora la profesora Claudia Lange, año en el cual el Capín pasa a pertenecer al núcleo número 100. El 16 de marzo del 2021, el Jardín se desvincula de los núcleos y pasa bajo la responsabilidad directiva de la profesora Paula Chávez. La institución funciona en una casa adaptada a las necesidades y exigencias de un jardín maternal y aprobado por el Ministerio de Educación. La institución se encuentra ubicada en el barrio centro de Casa 20 de Julio. Actualmente, en el jardín se encuentran niños de 3 y 4 años, siendo escolarizados y cuidados a temprana edad, capaces de cuidar respecto a los demás, con la esperanza de crecer en una ciudad llena de armonía, paz y trabajo. Directora, profesora Marcela Chávez, psicadora, profesora Silvia Sánchez, psicopedagogo Franco Dorado, bienvenido. Jardín Maternal Divino Niño Jesús, profesor de Educación Física, Magdalena García, sala de 3 años, turno mañana, María Plata, sala de 4 años, turno mañana, María Laura Sarmiento, profesora José Vareca, sala de 3 años, turno tarde, profesor Isabel Garrido, sala de 4 turno tarde, Silvina Flores, Denise Gutiérrez. Los aplausos a la nueva generación de San Francisco.
nos preparamos para recibir a continuación al núcleo de nivel inicial número 55. Mientras tanto, gracias a los pequeños de la escuela de nivel inicial 4868, renovamos los aplausos con su alegría, con la identidad nacional. Agradecemos la presencia del señor intendente municipal de la ciudad de Hipólito Yrigoyen, don Alfredo Sosa. También queremos buscar este mensaje que en este nuevo aniversario de nuestra querida ciudad Colonia de Santa Rosa, y que Santa Rosa de Lima nos acompañe a todo y nos lleve a una cultura de encuentro para que nos reconozcamos en el otro y podamos convivir en armonía y respeto. Felices fiestas, se lo decían los doctores José Andrés y María José Ortega Ibai. Núcleo número 55, porta la bandera nacional Elena Martina Lucra, son escoltas Santino Joel, Tiziano Caín Martinayo, acompaña a la señora directora Elsa Saraí Flores Precisinski. En el año 1981, la primera maestra jardinera con título especial de Colonia Santa Rosa, la señora María Elena Jiménez. En el momento, las familias de infantes dependían de la Dirección de Educación Primaria para la Organización, Administración y Asesoramiento Pedagógico. Ya en el año 1986, el sistema educativo realiza una nueva estructuración de las familias de infantes donde los mismos son organizados por núcleo. Y aquí está el núcleo número 55. Fuertes aplausos para su abanderada, sus escoltas. El núcleo actualmente conformado por dos escuelas a partir de una denuclearización llevada el 2 de agosto por decreto 482-2022. La escuela número 4628, doctor José Pinturaña, cuenta con 8 salas de 5 años distribuidos en toda la mañana y tarde, donde asisten alrededor de 120 alumnos. La plantel de nivel inicial, los aplausos. Sala de 5, A, B, C y D. Profesoras Ángela Beatriz Rodríguez, Modesta Concepción Rodríguez, Cristiana Valeria Altamirano, María Florencia Ríos. Sala de 5, E, F, G, H. Profesoras Claudia Elizabeth Molina, Leila Camila Vides, Alejandra de Rosario López, Silvia Nadia Durán, senadora. Profesora Cristina María José Lescano, auxiliar de dirección Miriam del Pilar Arteaga, que les acompaña hoy en su último día, ya que comenzará a disfrutar de su jubilación. ¡Feliz jubileo, señor Miriam del Pilar Arteaga! Junto a ella también les acompaña la alumna de la Escuela 4211, Agustín Amarillo. La escuela, los pequeños, el niño, fue fundada en junio de 1986, dedicada a Pin Camarillo. El plantel docente de nivel inicial, Lurizada de 345A, profesora Natalia Soledad Alvarado. Cada niño es especial. Los niños son como mariposas en el viento. Algunos pueden volar más alto que otros, pero cada uno vuela de la mejor forma que puede. ¿Por qué entonces compararlo uno con otro? Cada uno es diferente, cada uno es especial, cada uno es hermoso y único. Por eso, renovamos los aplausos para los pequeños jardineritos. Recibimos a continuación al núcleo de nivel inicial número 56. Con el recuerdo vago de las cosas que embellecen el tiempo y la distancia, se tornan a las almas cariñosas, cual bandadas de blancas mariposas, los plácidos recuerdos de la infancia. El núcleo número 56 surge de la renuclearización del núcleo 55 a cargo de la directora, profesora Elsa Saray Flores Cecinski. Se necesitaba nuclear a todos los jardines, como era el caso de la escuela 4491 Saucerito. Bienvenido al núcleo número 56. Bajo la dirección de la profesora Cecilia del Valle Monqueros, conforma las escuelas 7 de Colonia Santa Rosa,
sigue detenido como juez sección de 5 años y espera para 1616 la actividad con una sección improvisada de 3, 4, 5 años y espera para 1431 parajes a Osorito con una sola sección improvisada de 3, 4, 5 años y el equipo docente integrado por Mónica Rivera Vázquez, Gabriela Susana Fernández, Cristina Alejandra Flores, Martina Soledad Mía, Moria Salud, Marisa Mabel Moreno, Lorena Arias, Ángela Mía Salas, conforma este gran equipo, todos juntos, trabajando en el beneficio de nuestra infancia, el núcleo que se encuentra bajo la supervisión de la licenciada Marisa Alejandra Rivas, compañero de nuestra cooperativa, con su asesoramiento profesional, fuerte, 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 fuerte los aplausos. Que Santa Rosa de Lima bendiga a cada uno de los pequeños granaditos. Se aproxima el nivel inicial de la universidad. Conformado por la escuela de la familia 213, José Gómez Martínez, sede del mismo de función avanzada de 3, 4 y 5 años, en el ejercicio del centro escolar, cuenta con una matrícula de 34 alumnos, que provienen del barrio de las Romeras, Misión, Islas Aledañas, la gente de División 50 y se termina la pica que lleva el mismo nombre, el centro de primera infancia Santa Rosa, en el 22 de marzo del año 2014, la rueda del nuevo edificio destinado a la primera inicial solo funcionaban sala de 2, 3 en el año 2016 asume el cargo directivo de la profesora Claudia Velázquez y se moviliza para gestionar la creación de la sala de 3 años ya que la institución cuenta con todo el mobiliario necesario y espacio totalmente funcionado para recibir a los niños en la sede del núcleo la mayoría del plantel docente son titulares y también cuenta con el turno mañana, escuela José Gómez Martínez, profesora Roma Salazar, Silvia Arnés, profesora Juan Medina. Los aplausos para el núcleo número 100. Todos saben de tu trabajo, comienza muchos antes de entrar a la sala. Fuerte, fuerte los aplausos, recibimos a la escuela de Educación Especial número 7165. Porta la bandera nacional, David Samuel Chávez, son escoltas, Nadia Nazarina Moreno, Mayra Roselín Niem, acompaña la profesora Valentina Cabanel, inclusión laboral, tolerancia, igualdad, la escuela tiene sus orígenes en el año 2000, funcionando como una taller. La misma llega a convocarse en la iniciativa de la señora Marciana Ocho de Gallardo, madre de una luna, y mediante la gestión del intendente de la Vega, se hace realidad esta propuesta que funciona en el centro cívico. Fuertes aplausos para la escuela de educación especial, al personal docente, directora, profesora Mercedes Fernández. Ya se aproxima la escuela número 8021 Codrel. Porta la bandera de la provincia Juan Martín Castillo Gómez. Son escoltas Mauricio Miguel Camargo, Bárbara Jiménez. La bandera de la provincia es portada por Marian Celeste Tula. Son escoltas Diego Daniel Tuninetti, David Hernán Apaza Basilov. Escuela Cooperativa Codrel, fuertes aplausos con las banderas que representan a la colonia Santa Rosa Crisol de Razas. Se encuentra bajo la dirección de la señora Liliana Salvatierra, conjuntamente como vicedirector, profesor Lucas Cantero, son docente profesora Vaca, Marcos Palma, Valeria Zarapura, Delia Rojas, Gael Cruz, Romaldo Valdivieso. En la sala de nivel inicial, sala de 5, Camila Vides, sala de 4, Valeria Canizares y la alegoría. Estos son los productos de Colonia Santa Rosa para el país y el mundo. La escuela número
descanso 2021 con 3, que se acerca la escuela 4491, Parajes Sausalito, Puerta de la Primera Nacional, Molina, Estefanía Molina, Sol Espada, Sergio Patricio López, Wanda Lindo Campo, acompaña su director, Kevin Nicolás Carrizo. La institución, en su primer momento, es escuela 1697. La escuela FIA, en homenaje al 40 aniversario de la Guerra de Malvinas. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el agradecimiento de los pueblos. Renovando los aplausos para la escuela 4491 Sausalito. Se suma también al palco de honor la escuela número 4616, La Trinidad, porta la bandera nacional, Yasmín Gómez, sobre escoltas, Luciana Chávez, Daniela Cruz, la bandera de la provincia portada por Diego Cruz, Leila Luna, Infante Luna, directora, la señora profesora Celina Guzmán. La institución, creada en el año 1950, ubicada en el Palacio de la Finca La Unidad, zona central al oeste de Colonia Santa Rosa, cuenta con una matrícula de 98 alumnos. Sus docentes, Maricel Izárate, Patricia López, Lorena Pereira, Rosana Correa, Romina Tamayo, Ana Narváez, Verónica Zarza, Gabriela Fernández, Alejandra Flores, maestros especiales, Pamela Sara, Juan Lavilla, Pablo Rojas, Gabriela Figueroa, Gloria Ronos, Sebastián Darce. Los aplausos para recibir a continuación también a la escuela 4311, Robustino Medido. Bienvenidos, porta la bandera nacional, Daría Iba Velázquez, son escoltas, Tatiana Luisa La Tierra, Celeste de la Vega, acompaña docente Carolina Ruiz de Arroyo, la materia de la provincia portada por Valeria Isabel Fernández, son escoltas, Keila Daniel Martín, Federico Sotelo, acompaña docente César Arroyo. Los aplausos para la escuela 4211, Sebastiano Manero. Señoras y señores, recibimos a continuación a la escuela 4213, José Gómez Martínez. Bienvenida la institución, escuela José Gómez Martínez, sumándose al encuentro de la fiesta, a este encuentro de armonía, en agradecimiento a Santa Rosa de Lima. La alegría que marca el paso firme de la nueva generación de estudiantes son alumnos de la escuela José Gómez Martínez. ¡Los aplausos! Agradecemos la presencia del señor intendente municipal de Urundel, don Germán Caraita. También agradecemos la presencia del senador por el departamento Oral, don Juan Cruz Curá. Muchas gracias por ser parte de los festejos fundacionales y patronales en honor a Santa Rosa de Lima. ¡Renovamos los aplausos! La escuela José Gómez Martínez. Los egresados, promoción 2022. En el 85 aniversario de la Fundación de Colonia Santa Rosa, allí llegan, con su alegría, docentes, alumnos de la institución. Salvemos a Alta Rica, el grupo ecológico de la escuela. Los aplausos para el personal directivo, docente de la escuela, José Gómez Martínez. Cuidemos nuestro medio ambiente, cuidemos nuestro planeta. Celebración en honor a Santa Rosa de Lima.
aniversario de la Fundación de Colón y Santa Rosa. Reciban reconocimiento a los alumnos de la Primera Escuela José Gómez Martínez. Con Manuel Belgrano,
porque es la bandera de la patria mía. Los alumnos de cuarto grado que realizaran promesa de lealtad a la bandera, presentes en el aniversario de Colonia Santa Rosa. Bendecidos, aplausos, señoras y señores, Escuela Colonia Santa Rosa. Allí están las niñas, los varones de cuarto grado, que este año prometieron lealtad a la bandera. Merecido el aplauso. Colonia Santa Rosa, tierra de frutas y verdura. Los alumnos de tercer grado, A, B, C y D. Bienvenidos, pequeños. Gracias por sumarse a esta fiesta tan especial en honor a Santa Rosa de Lima. Y junto a ellos también, allí vienen los pequeños con la alegría de Malvina 2022, 40º aniversario de la gesta de Malvina. Las Malvinas son argentinas. ¡Viva la patria! ¡Que viva nuestras Malvinas! Yo no pretendo ni gloria ni homenaje. Yo solo trabajo por la libertad de mi patria. Lo dijo el general Don Martín Miguel de Güemes. Y estos gauchos santarroseños, orgullosos de ser parte de la tierra, de nuestra tierra bendita. Ya se aproxima al palco de honor la escuela número 4.294, Reverendo Padre Antonio Nilo. Porta la bandera nacional Isaura Mariana Mendoza. Son escoltas Alejandro Nicolás Estrada Quiroga, Lucas Rojas Parra. La bandera de la provincia es portada por Gastón Gutiérrez Cardoso. Son escoltas Alexis Uriel Machini, Aguilén Acevedo, Nicole Camusano. Acompaña la señora directora de la institución, profesora Mirta Lucina Garzón. Bienvenida, escuela 4.294, Padre Antonio Nilo. Y la actual equipo directivo, conformado por la profesora Mirta Lucina Garzón. La acompañan las vicedirectoras interinas, profesoras Dilia Janín Ortega y Isa Viviana Abraham. En los turnos mañana y tarde, respectivamente, recibe diariamente 750 alumnos distribuidos en dos turnos. Cuenta con 28 secciones de grado de nivel primario, sin nivel inicial desde agosto de 2018. La institución se enmarca dentro de los beneficios recibidos de planes y programas provinciales y nacionales. Los recursos permitieron habilitar sala de arte, biblioteca escolar, sala de comedor, reconocimiento del edificio escolar, recursos didácticos en general. Cabe destacar que con el servicio de educación cooperadora se adquieren recursos consistentes en equipos mobiliarios para la institución, tales como escritorio, mesas, sillas, armario, computadora, juego didáctico y elementos de educación. La escuela es una institución de alto impacto en la comunidad, dado que sus alumnos con frecuencia participan de actos oficiales y eventos pedagógicos que refuerzan los territorios rurales, como la Universidad de Matemáticas, concursos literarios, Maratón Nacional de Lectura, Feria de Ciencia, campeonatos deportivos y otras actividades. Varios proyectos estratégicos refuerzan la propuesta de práctica de forma innovadora, programas de fortalecimiento de la movilización, cursos de acción para bajar la educación sexual integral con la familia, ESI, formación docente continua para la selección 2022, con línea de acción en convivencia, comunicación e inclusión, convivencia, comunicación y mediación. El proyecto educativo institucional trata de dar respuesta a las expectativas de los alumnos, enriqueciendo permanentemente la oferta de la educación de que todo niño cuenta y todo niño merece, buscando mejorar los escenarios de enseñanza y aprendizaje que sustentan las trayectorias escolares del niño. Gracias por ser parte de la fiesta, escuela 4.294 de Reverendo Padre Antonio Nilo. Yeah.
Villalona, Santa Rosa de Lima. Los saludos cordiales en nombre de la municipalidad de la ciudad para quienes siguen la narrativa del desfile cívico militar a través de Canal 2, a través de la Teta Tech Canal 4. También agradecimiento a Patricia Ayala, a los amigos de la ciudad capital, a los amigos de Radio Estación del Sol, transmisión en directo del desfile cívico militar. La escuela 4.224 de Roberto Paz de Antonio Nilo. Allí vienen los alumnos del Estado, provincia de Libertad a la bandera. Fuerte, fuerte los aplausos. La nueva generación de estudiantes de Colonia Santa Rosa. La escuela 4.224. Personal directivo, docentes. En el 85 aniversario de la fundación de la ciudad. Ya se aproxima la escuela 4.628, doctor José Luis Araña. Porta la bandera nacional, Ignacio Garantero Ballanos. Son escoltas, Marisol Durán Martínez, Luciana José Gutiérrez. Acompaña a la señora directora, Josefa Martínez. La bandera de la provincia, exportada por Gabriela Coronado. Son escoltas Fernando Díaz Carril, Jud Altamirano. Acompañan la vicedirectora Mabel Pino Emilia Orellana. La institución es depositaria de la bandera. También de Grecia, Luciano Vizcarra Favelao, Carolina del Sur y Valentina Sánchez y sus escoltas. Vicedirectoras Juan Carrera, Patricio Rodrigo. Fue la primera institución educativa fundada por el Consejo General de Educación, inaugurada el 8 de marzo de 1939. Era de madera y se encontraba ubicada en la esquina de lo que hoy son calles Belgrano y Güemes. Su primera directora, María Luisa López, su maestra, Ángela Belmonte, como danza, instrucción la señora Silvia Navarro. Bienvenida, querida escuela, doctor José Benito Graña. En 1998 cambia la actual numeración 4.628, antes escuela 373, luego 873, hoy escuela número 4.628. A partir de allí, sus primeras directoras, María Sara Barbevo, López de Peraza, Elsa de la Viz, María Beatriz Marcovich de Romero, Ana María Santillán, Luisa Ríos, Esther Batisteri de Hernández, Luisa Ríos, Elina Gelmetti, Lucía Gutiérrez de Bá, Inés Gasco, Mirta Acero Rodríguez, Virginia Márquez. En 1964 celebró sus 25 años en Juegos de Plata. En el año 1989, las Palmas de Oro, sus 50 años. En el año 2014, sus 75 años, bodas de brillante. Desde 1986, el sistema educativo organiza el nivel por núcleo. Directora de la Escuela Inicial 75, desde 2018, Elsa Saray Flores. Directora del nivel primario, Josefa Martínez. En el presente año lectivo, la institución cuenta con 50 maestros de grado, 6 celadores de nivel primario, 3 auxiliares de dirección de nivel primario, 8 maestras jardineras, una celadora de nivel inicial, una auxiliar de dirección de nivel inicial, 15 maestros de áreas iniciales de educación física, artística, lengua extranjera, 4 maestros de apoyo a las actividades escolares, un acompañamiento en actividades administrativas, 3 maestros de apoyo a la inclusión, 11 ordenanza, 1097 alumnos, 155 alumnos de nivel inicial. Renovamos los aplausos.
la escuela Dr. José Benito Araña. Y así también se suman los alumnos de cuarto grado. Son los que prometieron lealtad a la bandera y hoy también prometen su presencia con mucha alegría y mucho entusiasmo. Gracias, querida escuela Dr. José Benito Araña. Con más alegrías se suman las instituciones educativas de Colonia Santa Rosa, siendo primero los alumnos egresados, los de la promo 2022, la primera institución de Colonia Santa Rosa presente en los 86 años de nuestra colonia, en la fiesta patronales en honor a Santa Rosa de Lima. Seres alumnos de la institución Alegorías, que traen para dar a conocer a quienes nos acompañan y están presentes en el desfile cívico-militar. Santa Rosa de Lima, bendícenos. Santa Rosa de Lima, acompáñanos. No importa la lentitud con la que avances, siempre y cuando no te detengas. Los alumnos de la institución, recientemente ganadores de la instancia departamental de Feria de Ciencias, vamos a invitar a las instituciones que ya son parte del desfile para que sigan avanzando. De esa manera le damos el lugar a las demás instituciones que son parte del desfile. Muchas gracias. Fuertes aplausos para la escuela Dr. José Benito Araña. Señoras, señores, se aproxima el núcleo educativo número 7022. Porta la bandera nacional Ludmila Dayana Yesca. Son escoltas José Elías Ortiz, Alexander José Unanito. Acompaña su directora, profesora María Inés Molina. El núcleo educativo número 7022 pertenece a la Dirección General de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de la provincia. Es un instrumento legal de creación. Es una continuación de aquella escuela nocturna que funcionaba en la parroquia Santa Rosa de Lima. Educación para jóvenes y adultos. La planta conformada por su directora, profesora María Inés Molina, desde una perspectiva busca reconocer niveles de igualdad y oportunidades que puedan hacerlo hoy en las distintas aulas digitales distribuidas en casi todos los barrios. Nos va a pedir el socialista de Fundel, sus docentes, Susana Cazón, Marcela Montalvo, María Alejandra Torres, Andrea Estrada, María Pantera, María Alba, María Aguilera, Cintia Pizaya, Cintia López, Sonia García, Rosario de Pepe Cajina, Janel Guillermo, Orlando, Elizabeth Silvia Carrasco, Irma de Mi Parada. Nunca es tarde para aprender, porque la educación es el arma más poderosa que se usa para cambiar el mundo. El establecimiento escolar fue el lugar de todas las señoritas y señoras, a
José Manuel Estética. Agradecimiento a Costa, en nombre de la Escuela de Educación Técnica número 25, a la Estrella de Mariano, en el deporte de los Sotes de la Martina, el síndrome del movimiento de la mencionada Nadie, por el Padre Largo, el regimiento de Infantería Nombre 28 de la ciudad de Tarzacal, por medio de una circular, el 4 de marzo de 1998. Y el pueblo de Colonia Santa Rosa está de fiesta con las autoridades y luego de haber compartido junto a ustedes lo que fueron esta fiesta, esta serenata, este momento de cantar juntos el feliz cumpleaños, luego del Tedeum de esta mañana, el desfile cívico-militar. Es lo que estamos viviendo a través de todo el equipo técnico, a través del trabajo que se está generando en directo desde Canal 2, Colonia Santa Rosa. Claro que sí, está de fiesta y nosotros demostramos todo ello. Queremos que sean ustedes los protagonistas de esta fiesta, por eso nos encontramos aquí. Ya ha iniciado este desfile y sin duda alguna las instituciones y quienes han forjado la historia de este pueblo hoy dicen presente. Un desfile que inauguraba con la presencia de los soldados y la presencia viva de Malvinas Argentinas. Aquí estamos junto a ustedes, compartiendo una de las fiestas más importantes de este pueblo, sin duda alguna. Felicidades para todos, lo vivimos juntos de esta manera. Poder absorber la gran masa de alumnos que tenemos para ingresar a la educación media y lograr un título de técnico en industria de procesos. Renovados los aplausos. Escuela de Educación Técnica, formación profesional número 3124. Sumándose a los festejos patronales y fundacionales, 85 aniversario de su creación. Señoras y señores, el sueño del edificio propio, ojalá pueda cristalizarse a la brevedad. En sus 48 años de vida institucional, los alumnos, docentes y directivos, lo merecen. Fiesta patronal y fundacional, Colonia Santa Rosa y las honras a Santa Rosa de Lima, 85 aniversario de su fundación. Renovamos los aplausos a los alumnos de la Escuela de Educación Técnica Crucero A General Belgrano. Nos apresuramos a recibir a continuación también a los alumnos que forman parte de los diferentes talleres. Se suma ya el Colegio Secundario número 5032, Alberto Fernández Croce. La atención a la adolescencia se institucionaliza en la denominada escuela secundaria, es decir, la educación complementaria de la ya recibida durante la niñez. Colonia Santa Rosa no contaba con esta escuela y los alumnos egresados del nivel primario concurrían a establecimientos de localidades vecinas. El entonces diputado provincial Benjamín Rafael de Mayor gestionó la creación de un establecimiento para la mencionada localidad por decreto 3224 de fecha 15 de febrero de 1974. Se dispone la puesta en marcha de un establecimiento educacional de nivel medio que firma su excelencia el gobernador, el señor ministro de Gobierno y secretario de Estado de Educación y Cultura, el 12 de marzo del mismo año, en el salón parroquial, con la asistencia del señor intendente municipal, don José Flores, y demás autoridades y vecinos, personal directivo y docente de la escuela 373. Se realiza el acto simbólico de inauguración del Colegio Secundario Ciclo Básico Bachillerato Común. El colegio
crece día a día y en marzo de 1977 se traslada al local de la Escuela Nacional 873, actual José Benito Graña, funcionando en el turno vespertino a partir de las 18 horas. El 30 de agosto de 1990 se traslada al actual establecimiento, contándose ya con edificio propio, y comenzó a funcionar el 8 de octubre del mismo año. En la actualidad, la institución cuenta con una matrícula de 1.340 alumnos, distribuido en 17 divisiones, turno mañana, 17 en el turno tarde y 8 en el turno vespertino. Además, cuenta con... Estamos con el concejal Facundo Quiroga, en el palco en este momento de las autoridades. Y bueno, concejal, estamos de fiesta. Sí, así es, mucho gusto, buen día a todos. La verdad que estamos muy contentos de poder volver a la normalidad después de los dos años difíciles que nos han tocado de pandemia, donde hemos perdido varios vecinos, varios seres queridos. Y bueno, hoy es un día netamente patronal, religioso, y bueno, queremos llevarlo de la mejor manera. Y bueno, el tiempo, gracias a Dios, nos está acompañando, así que espero que sea un día de amor y de paz. El mensaje que, bueno, tiene que ver con ellos, ¿no? Con recordar a los que no están, a los que fueron y son parte de la historia de este pueblo. Sí, así es, así es. La verdad que va a ser un día de mucha reflexión, más allá de los problemas que hoy nos acogen, ¿no? La verdad que la situación económica, social, delictiva, los chicos con problemas de adicciones y todo eso, hoy es un día para que los funcionarios, hoy desde el lugar que me toca y cada uno de las personas que representan instituciones, reflexionar y trabajar todos mancomunadamente para sacar no tan solamente Colonia Santa Rosa, sino el país adelante. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy bien, nosotros seguimos entonces con lo que es esta fiesta. Mientras tanto, vamos a continuar recepcionando a otras autoridades y a ustedes también, que son obviamente los protagonistas de esta fiesta. Una fiesta que nos permite compartir junto a más de 75 instituciones lo que este pueblo tiene para ofrecer, y quienes son, obviamente, quienes forman y acompañan a cada uno de los vecinos. Bueno, concejal, ¿cómo le va? Todo bien, por suerte, acá compartiendo nuestro desfile y disfrutando de nuestra fiesta, ¿no? Anoche una jornada fresquita, intensa, ¿no? Pero de fiesta. Sí, una jornada fresca, como decís, larga. Bueno, en mi caso no he terminado la noche. Teníamos hoy las actividades a cumplir de esta mañana, así que bueno, contento de nuestra fiesta, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sigue la actividad, sigue la fiesta, todo lo mostramos con este gran equipo. Felicidades, Colonia. Las diferentes informaciones. Los alumnos del quinto año de primera división, It's Fight, la promo It's Fight, egresados en 22. En el desfile cívico militar, bienvenida las promociones del Colegio Secundario. Promo It's Fine, los alumnos del quinto año de primera división. Se ha extraviado un niño que
Avellaneda. Al niño Daniel Rivera, su mamá lo espera en la esquina de San Martín y de Torrero. Gracias. Se aproxima a continuación. Está de fiesta, señor intendente, y las instituciones, el rol que ocupan, y hoy están aquí presentes. Bueno, el rol del pueblo es muy importante, realmente el espíritu del pueblo lo hace la gente misma, y nosotros somos instrumentos, los políticos, los senadores, los diputados, el gobernador, somos herramientas para hacer una mejor calidad de vida a la gente, ¿no? Si no tomamos conciencia de esto, ¿sí? Hablamos mucho y hacemos poco, ¿eh? Esa es la realidad que tengo. Y creo que tengo un pueblo pujante, con muchas ganas, desde lo deportivo, lo intelectual, sí, lo cultural, y estamos encaminados a hacer una Colonia mejor. Y bueno, y lo que es levantarse, ¿no? Para todo el mundo, después de la pandemia, Colonia se levanta y siempre se ha levantado desde el trabajo, desde la tierra, desde abajo, pujando para arriba. Sí, realmente el trabajo, aquí no hay quien pueda morirse de hambre, hermano. Hay 10.000 hectáreas productivas, realmente, te digo. Manejamos, viene gente de afuera a laburar acá, o sea que nos sobra el trabajo y hay que organizarnos, bueno, nada más que eso, organización. No dejamos de pedirle el mensaje para los amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Bueno, a nivel departamento, San Martín, Orán, la comunidad de los intendentes que estamos trabajando codo a codo acá con la fábrica de Butiminoto, de pavimento, realmente el equipo de trabajo es fuerte. Nada más que hay que organizarse mejor, nada más, y dar solución a la gente. ¿Cuáles son las obras que están actualmente en vigencia por parte del municipio? Tenemos cordones cuneta en 5 barrios. Estamos haciendo, hemos terminado un puesto de salud en La Misión. Estamos haciendo un salón multiuso frente al complejo y ya está todo autorizado. Estamos haciendo vivienda del IPB, 20 inundados, soluciones habitacionales. Y lo poco de pandemia que podemos hacer, hemos hecho, el año pasado hemos hecho 35 soluciones habitacionales. O sea, va a ser un total de 50 lo que va del año. Así que bueno, tranquilo, sencillo. Paso tranquilo, pero seguro. Seguro, así es la vida. Muchas gracias. De acuerdo a las circunstancias que nos den la parte política, ¿no? Gracias. Bien, lo liberamos, gracias. Dale, meta, dale. Continuamos compartiendo junto a ustedes esta gran fiesta, junto a las autoridades del palco de las mismas. Continúa el desfile cívico-militar. Y por supuesto, la historia viva de esta tierra la seguís a través de Canal 2. Queremos invitar, en nombre de la municipalidad de la ciudad, hoy, ahora 18, a Río de la Corrupción Nacional, 18:30, procesión por las calles del centro de la ciudad, con la imagen de Santa Rosa de Lima, a las 20:30. Misa oficiada por el obispo Fray Luis Antonio Cocina, acompañando la celebración religiosa en honor a Santa Rosa de Lima. Más alumnos, más egresados, siendo parte del desfile en Colonia Santa Rosa. Suman, decíamos, con esta alegría que marca el paso de los jóvenes, promoción 2022, sumándose también el quinto año, sexta división. La promo LPB,
señores, sin debate, este desfile aquí en Colonia Santa Rosa, mira que también ya nos preparamos para poder acompañar primeramente a profesores y docentes en la Semana del Maestro y quiero ser parte también de la Semana de los Estudiantes. Egresados, egresadas, promoción 2022 del Colegio Secundario, quinto año, sexta división, promo INPB. Secretaria de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad de la Provincia de Salta en representación del gobernador Gustavo Sáenz en la fiesta de Colonia Santa Rosa. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la gente linda de Colonia Santa Rosa. Y bueno, desde mi persona hacemos llegar el saludo del gobernador Gustavo Sáenz a toda la gente de Colonia Santa Rosa en estas fiestas patronales de la misma y fundacionales también. Así que bueno, la verdad es que es un gusto poder compartir con ustedes, ver tantos chicos jóvenes, ver las escuelas y qué prolijidad, me llama la atención de la prolijidad del desfile y la prolijidad que tiene cada alumno, ¿no?, en la hora de desfilar. Y esta tierra la conoce, porque usted es, obviamente, es de Orán. Sí, bueno, yo soy de San Ramón de la Nueva Orán y obviamente recorro continuamente el departamento y la provincia y uno siempre tiene el corazoncito guardado para lo que es Orán, ¿no? Orán departamento. Y bueno, Colonia Santa Rosa, sí, mucho. Estuvimos trabajando aquí con la Escuela Pública de Emprendedores, estuvimos con entrega de algunos programas de ANAFE y computadoras. Y la verdad que cada vez que vengo a Colonia, ese compromiso y ese corazón por querer verla crecer, tanta gente potable, con talento, y bueno, ojalá que nosotros podamos acercar todas las herramientas necesarias y que también la gente de Colonia pueda tener esa gana y ese entusiasmo para salir adelante, ¿no? Yo a veces me pongo triste cuando recorro algunas calles y la veo todavía igual. Hoy me puse muy contenta con el nuevo asfalto de acá de la calle San Martín. Y sin duda alguna, que pasen estas cosas en el interior tiene también mucho que ver cuando en la función pública, provincial, nacional, es allí donde llega el ciudadano del interior, que es en su caso, ¿no?, del interior a estar trabajando en toda la provincia. Es llevar una óptica diferente que también hace falta, porque
en la capital tal vez no se toma dimensión de lo que pasa muy adentro. Sí, la verdad que es importante esta idea que tiene el gobernador de federalismo y no solamente que queda en una idea, sino realmente lo materializa. Yo soy un claro ejemplo de esa federalización de la que él habla, como bien decías vos, del interior, y es así, ¿no? Tenemos una mirada diferente, tal es así que el día que asumí le dije, gobernador, lo que quiero es descentralizar la secretaría y que podamos estar en cada punto, en cada esquina, en cada lugar de Salta, de la provincia de Salta. Y bueno, la verdad que él es una persona que te escucha, te acompaña y nos da esa vía libre para poder estar en todos lados. Así que bueno, hoy tenemos descentralizada mi secretaría y a través de esa secretaría también quiero que se sienta reflejado que el gobierno de la provincia de Salta está presente con sus distintas áreas, ¿no? Su mensaje para los vecinos de Colonia Santa Rosa. Que no bajen los brazos. Colonia Santa Rosa es una ciudad muy potente, muy rica, muy productiva. Nosotros la conocemos muy bien y ojalá que vuelva a tener el resplandor que tuvo en algunos años atrás o décadas tal vez. Pero bueno, de todo eso depende de cada uno de nosotros. Nadie va a venir con una varita mágica a cambiar, depende de nosotros que empecemos a cambiar. Así que bueno, yo siempre le digo a todos, ¿no? A cada lugar donde voy de la provincia, que el cambio tiene que empezar por nosotros, por adentro, y obviamente que desde el gobierno lo que hay que hacer es acercar esa herramienta y acompañar. Yo, por ejemplo, que tengo que viajar por toda la provincia, a veces no me dan los tiempos para volver en un mes en el mismo lugar. Pero bueno, depende mucho de ustedes y me van a tener a mí y lo van a tener también al gobernador Gustavo Sáenz, que es muy comprometido y que está trabajando por toda la provincia para que podamos acompañar en todos los proyectos que ustedes tengan. Vamos adelante que se puede. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y de esta manera continuamos viviendo juntos esta gran fiesta. Para adultos, jóvenes y adultos, una puerta abierta hacia el futuro. Mis aplausos. Merecido aplauso para los estudiantes del núcleo número 7079. Así recibe la familia de Colonia a los estudiantes. Seguidamente recibimos al Instituto Superior de Formación Docente de 1910, creado el 13 de abril de 1987 por resolución ministerial. Ese mismo año, la gestión anunciada por el entonces diputado provincial Antonio Facundo Valenzuela, siendo su rectora, profesora María Elena Chalampa, hasta el 10 de abril de 2001, el 24 de julio del año 2002, se hace cargo de la rectoría el profesor Adolfo Domingo Escalante, hasta el 28 de julio de 2004. ¡Fuertes los aplausos! A partir del año 2010, asume como rector el profesor Cristian Javier Godoy, actualmente a cargo de la rectoría, la señora supervisora de la zona de la Dirección General de Educación Superior, María Lina Jiménez, que acompaña en su gestión la coordinadora de carrera, profesora Belinda Tania Urta Mica, un secretario, una preceptora, el apoyo de un plantel constituido por 21 docentes. El instituto en este momento cuenta con la carrera de profesorado en la educación secundaria en biología. Felicitaciones, saludos a los futuros profesionales docentes de Colonia. Señoras, señores, recibimos a continuación al Hospital Doctora Elías Ana, porta la bandera nacional, licenciada en enfermería, Carmen Vizcarra, jefa del sector de enfermería. Escolta primero, técnico en radiología, Juan Ignacio Mariana. Segundo escolta, agente sanitario, María Esther Díaz. Acompaña el señor gerente del área operativa 1, doctor Luis Alberto Álvarez. Bandera de la provincia importada por técnica en APS, Guillermo Maldonado, supervisora intermedia. Escolta primero, auxiliar administrativa, Liliana Galaza. Escolta segundo, Gustavo Mimicano. Acompaña el gerente administrativo del área operativa, señor Ricardo Jiménez. ¡Fuertes aplausos! Hoy encendamos una luz para todos fallecidos por COVID. Por
de esas almas que estuvieron en la primera línea y por todos aquellos que no pudimos despedir. Elevemos una oración al cielo y gracias para ellos nuestro pequeño pero sentido homenaje al Hospital Doctor Elías Ana. El trabajo inmenso que realizaron durante la pandemia, hoy dice presente. Fundado el 13 de octubre de 1965, cumpliendo 50 años de servicio a la comunidad. A continuación, el personal de la institución realiza una suelta simbólica en memoria de los fallecidos por COVID. Un momento muy especial el que se acaba de vivir, una suelta de globos por las almas que se han ido en plena pandemia. Y a mí me ha tocado estar internado en esa época en donde muchos de nuestros hermanos santarroseños han fallecido víctimas del COVID, así que bueno, uno lo vive con especial dolor también, pero también confiando en la misericordia de Dios de que pronto los ha recibido en su gloria. Agradecemos al personal de todo el hospital que realmente se ha comportado bien y de verdad que se han visto muy superados en muchas cosas profesionalmente, porque uno no conoce la pandemia, pero bueno, hemos aprendido la lección. Una palabra que vaya directa al corazón, una palabra para las familias, ¿sí?, que no encuentran aún consuelo después de estas pérdidas que obviamente han azotado al mundo. Obviamente que uno no espera el fallecimiento de nadie, ¿no? Menos en una circunstancia como esta, porque al dolor de tener que ver partir a un ser querido se agregó el dolor de no poder despedirlos correctamente. Y ese es el doble dolor que llevan muchos de los familiares de los hermanos fallecidos. Son personas que han marcado nuestra vida, que han marcado nuestra familia. Recordémoslo con las cosas buenas que ellos han generado. Recordémoslo con la alegría que a ellos los caracterizaron. Y en este día tan especial, recordémoslo a muchos de ellos con el amor que le tenían a Santa Rosa. Padre, la bendición para quienes desde la distancia nos escuchan, nos miran, pero que llegue para ellos la bendición que los cubre, que los sane, que reconforte el alma de quien lo necesita. Bueno, para todos los que nos están siguiendo a través de Canal 2, para aquellos de manera especial que están imposibilitados de participar presencialmente en estas actividades, llegue la bendición de Dios a través de nuestra patrona Santa Rosa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Dios te bendiga. Seguimos con más en esta gran fiesta de Santa Rosa, de Colonia, que sigue en pie. Próximo a cumplir 40 años, vivido en Colonia Santa Rosa de 2005,
ordenanza de solución. El Consejo Deliberante resolvió que este colegio sea representante de la municipalidad como embajador artístico. Fuertes aplausos. Se aproxima la Academia de Danza Folclórica Martín Fierro, por la bandera nacional, Melanie Calerno, son escoltas, Madonna Narváez, Cecilia Isamendi, acompaña la profesora Verónica Cordillo, la bandera de la provincia recordada por Feliciano Lamarte, son escoltas, Luis Rodríguez, Mayra Ruiz, acompaña la profesora Soledad Roca, Yanina Calerno, la Academia, fundada en el año 1990, como institución privada por la niña Alejandra Sánchez, contando en ese entonces con 25 alumnos, debutan en Plaza San Martín, conmemorando el 25 de mayo. A partir de allí, se arreglaron durante varios años el reconocido festival Guardia Bajo las Estrellas, iniciando su propio camino para defender el prestigio de la danza folclórica ganado todos estos años. Martín Fierro cuenta con un estilo tradicional que les deja en cara cuando lo representa, mostrando la autenticidad de cada región. Acompaña la promo de profesores 2021. Majo, Manuel, Mili, Ceci, Princesa, su directora, profesora Karina Sánchez. ¡Fuerte los aplausos! En la actualidad, su equipo está conformado por más de 60 bailarines que tienen entre 12 y 30 años. Sin olvidar que son 32 profesores recibidos fruto de esta academia, que hoy por hoy abrieron nuevos horizontes gracias a la enseñanza que supo plasmar Martín Fierro. Karina, junto a sus alumnos, poseen una prestigiosa trayectoria nacional e internacional que le valió el reconocimiento en cada lugar donde se presentaron, dejando el alma y el corazón en cada baile. ¡Fuerte los aplausos! La Academia de Danzas Folclóricas Martín Fierro. La nueva generación de bailarines. ¡Renovamos los aplausos! Aniversario la fundación de la ciudad y está en el honor a Santa Rosa de Lima. Allí vienen sus valerosos gauchos. Renovamos los aplausos. La Academia de Danza Folclórica es el Chúcaro, abanderada Antus y Ben Chile Cabana, en contas Florencia Antonio Romero, Mauricio Gastón Figueroa, acompaña a su director Rubén Suárez, la bandera de la provincia portada por Andrea Verónica Rojas Montelli, son las contas Francisca Isabel Moriburu, Belén Marina Vargas, acompaña profesora Ingrid Tama y Cabana. El estandarte Matías Emanuel Rodán y Luz Antonia Espurio. La Academia inicia sus actividades en el año 1990. Bailar es estar fuera de ti mismo. Más grande, más hermoso, más poderoso. Esto es poder, es la gloria en la tierra, es tuyo para que lo tomes. El objetivo es enriquecer el bagaje cultural y fortalecer los valores de la sociedad mediante el arte, desarrollando habilidades coreográficas. Los aplausos a la Academia de Danzas Folclóricas El Chúcaro. Actualmente cuenta con 70 alumnos, los cuales se dividen en 6 grupos: adulto, semillita, infantil, juvenil, pro ballet, ballet. Las clases se dictan en forma particular. Seguimos recibiendo a las instituciones de danzas folclóricas de Colonia Santa Rosa. Llegó el momento de recibir a la Academia de Danza Folclórica Simonando El Zaprero, profesor superior Sergio Darío Barreto,
director, profesor Alberto José Rodríguez. La academia fue creada el 2 de mayo de 2017 en sus inicios con 15 alumnos. Actualmente se dicta clases en el Club Atlético Ferro con 70 alumnos, teniendo otras filiales. Encontramos con el intendente de Irigoyen, Alfredo Sosa. Momento de fiesta, momento de abrazar a los municipios vecinos y bueno, de estar presente en las buenas y en las malas. Hoy una muy buena. Así es. Vos sabés que eso es lo que se pregona, ¿no? Nosotros los intendentes del departamento de Orán, no solamente nos unimos en estas festividades, sino también lo hacemos junto con los intendentes del departamento San Martín, donde formamos un consorcio. Normalmente, como decís vos, pasamos por momentos como todos, ¿no? Momentos buenos y malos, pero hoy la verdad que a pesar de la situación, de la crisis que vivimos, tenemos la posibilidad hoy de haber salido de una situación sanitaria muy complicada y donde podemos participar con los vecinos, podemos participar con el intendente, con la comunidad de Colonia Santa Rosa en este festejo tan importante, ¿no? Y que principalmente sirve para renovar la esperanza, para volver a tomar esa fuerza que necesitamos como cristianos para tener, ¿no?, esa esperanza que nos permita seguir adelante y bueno, y pedirle al Creador todas las bendiciones necesarias para poder continuar en este camino. Sin duda alguna que hace falta estar unidos para lograr cambios, cosas buenas, positivas, ¿sí? La unión de los intendentes, ¿qué tipo de logros les ha dejado a ustedes? Y vos sabés que nosotros continuamente estamos trabajando en forma independiente, pero a la misma vez lo hacemos también paralelamente en bloque. Nosotros, los intendentes del departamento Orán, por ejemplo, que somos 6, trabajamos, formamos parte de un consorcio que es el asfalto que se ha hecho acá en estos días. Trabajamos con los proyectos de saneamiento ambiental junto con la provincia y la nación. Y la verdad que, o sea, vamos empujando en forma conjunta, por ahí algunos intendentes logran tener mayor cantidad de proyectos en ejecución, otros no tanto, pero la verdad que en esto nos tratamos de comunicar, tratamos de ayudarnos y poder permitir eso, ¿no? Que vamos sacando adelante las comunidades. Sabemos que hay dentro del departamento de Orán localidades que están más complicadas que otras, tratamos de darnos una mano entre nosotros para ver cómo hacemos también para solicitar las ayudas al gobierno de la provincia, a la nación, y bueno, eso es lo que se está dando en la actualidad. ¿Cuál es el mensaje para los vecinos de Colonia que hoy están de fiesta? Y bueno, a los vecinos de Colonia Santa Rosa, a la familia principalmente, a todo lo que estamos involucrados en la sociedad. Nosotros somos personas, seres humanos que vivimos, nos crecemos y estamos de paso en esta vida. Yo creo que tenemos que tratar de encontrar, ¿no?, las coincidencias, lo que nos hace permitir que vamos creciendo como sociedad, como comunidad, como familia. Y bueno, sé que no es fácil, pero que si cada uno aporta el granito de arena correspondiente para que podamos crecer, seguramente que lo vamos a hacer así. Entonces, el mensaje final para los ciudadanos, para los vecinos, desearles que en esta festividad de la Virgen de Santa Rosa de Lima, que tengan las bendiciones necesarias y que ilumine, ¿no?, y nos dé sabiduría a los gobernantes para poder sacar adelante nuestra comunidad. Muchísimas gracias, intendente. Ha sido un gusto, ¿eh? Muy bien, seguimos compartiendo junto a ustedes la gran fiesta, el gran desfile cívico de Colonia Santa Rosa a través de Canal 2, a través de Diario Digital del Norte. Gracias.
general Matías Salazar, escolta Agustina Navarro. Encontramos con el intendente de Urundel, Germán Garaita. Intendente, día festivo para estar con los vecinos, acompañando municipio a municipio. Sí, muy buenos días. Sí, la verdad, venir a acompañar también a nuestro intendente de acá de Colonia, ¿no? Y la verdad, poder hacer de nuevo una fiesta patronal, a pesar de la pandemia, hoy podemos realizar estas fiestas patronales, ¿no? Así que acá en Colonia Santa Rosa, compartiendo con toda la familia de acá de Colonia Santa Rosa, ¿no? Es un momento de reflexión seguramente, ¿no? Volver a recuperar los actos cívicos, las fiestas que conmueven y movilizan a toda la familia. Exactamente, sí, eso, la verdad. Después de todo esto, y volver a iniciar con esto, ¿no? Porque también reactiva muchas cosas, ¿no? En las fiestas patronales, juntarse la familia, todo eso, ¿no? Así que la verdad, muy agradecido con Dios también por permitirnos hacer esta fiesta patronal. Un mensaje para la familia santarroseña. Y bueno, para todos los de Colonia Santa Rosa, felices fiestas y que la pasen bien, que Dios le pueda bendecir a todos, ¿no? Y su santo patrono. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, el intendente de Urundel nos acompaña en este caso desde el Banco de Autoridades. Queremos agradecer a la gente de Salón VIP aquí en Güemes y San Martín, donde además con nosotros han sido muy gentiles, con todo el equipo técnico, a los amigos de Salón VIP, que ya estamos viendo una parrillada espectacular que seguramente ustedes la van a disfrutar cuando termine el desfile. Gracias a los amigos de Salón VIP que, por supuesto, también nos están acompañando. Seguimos con más de la fiesta de Santa Rosa, Colonia Santa Rosa, dice presente. La Academia de Danza Folclórica Norteñita busca inculcar el compañerismo entre sus alumnos, la disciplina para la danza y la conducta y el respeto para con los demás. Bienvenida a Academia de Danza Folclórica La Norteñita. Fuerte los aplausos. Recibimos a continuación a la Academia de Danza Folclórica con el Cholo, creada en el año 2021 en la iniciativa de restaurar el arte de la danza de una forma amable y respetuosa. El grupo inicial, objetivo aproximado de 20 alumnos de la categoría adultos, al día de hoy cuenta con un aproximado de 70 alumnos completando la categoría preinfantil, infantil, menor, juvenil, mayor y adultos. Los alumnos cuentan con la posibilidad de realizar estudios formativos profesionales. La carrera tiene una duración de 5 años y egresan con el título de profesores elementales de danza folclórica. El mismo está avalado por la Escuela Latinoamericana de Arte y Danza Víctor Luna de la provincia. El nombre de la academia fue colocado con el Cholo. Está puesto en honor al fallecimiento de René Torres, figura representativa del humor, la educación y la cultura de Colonia. A pesar de ser una academia con trayectoria muy corta, tiene el compromiso de superarse continuamente, reflejando en cada una de sus presentaciones el esfuerzo y la dedicación de los que forman parte de esta institución. A todos, muchas gracias. Renovamos los aplausos.
se escuchen los aplausos, señoras y señores, a las diferentes academias de danzas. Formando parte del desfile cívico militar. Porta bandera de la Academia Folclórica del Cholo, Ramón Ojeda. Son escoltas Zulma Chiquica y Diana Huanca. De la provincia, Grecia Lorenzo, Andrea Ani o Diana Jurado. Fuerte los aplausos para la Academia de Danzas, la norteñita, la Academia de Danzas, Folclórica del Cholo. Recibimos a continuación más academias de danza folclóricas. La Academia de Danza Folclóricas cumpliendo sueños. Bienvenidos, fuertes aplausos. Sueños, fuertes aplausos. Se aproxima a continuación la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario Río Amazón, porta la bandera nacional Sandra Corbalán, son escoltas Erika Choque Luna, Carolina López, acompaña Carolina Miguel, la bandera de la provincia portada por Yolanda Sala Núñez, son escoltas Yolanda Segundo, Isabel Sala.
realizan su primera actividad descontaminando el agua. Y luego de un proceso largo, el 21 de marzo de 2022 se constituyen formal y legalmente como cooperativas de trabajo. Actualmente conformada por Eliana Cortino, Giovanna Del Greco, Sofía Osuna, Denise Cesarini, Jimena Cintia Flores, Cecilia Figueroa, Martina Paza, Serena Torres, cuenta con dos voluntarios, Serena Marín, Carlos Pires, Héctor Zeta, responde a la combinación de datos más correcto, respondiendo al concepto ecológico, relacionado con el medio ambiente y la sigla Z. Responde a la denominación de la actual generación ECOZETA, adquirir buenos hábitos ciudadanos. Fuerte los aplausos para la cooperativa ECOZETA. Siga a continuación la Escuela Municipal de Fútbol Infantil, Comité Deportivo Municipal, a cargo de Mario Gabriel Paz, para llegar al nacimiento de la UPI, hay que remontarse al año 1985. Porta la bandera nacional, Emiliano Avellaneda, son escoltas, Maduro Torres, Diego Roca, la bandera de la provincia nombrada por Félix Sarga, son escoltas, Silvio y Sarga, Ronaldo Tejería, bienvenida a la Escuela Municipal de Fútbol Infantil. Deportivo con sus trofeos orgullosos. Se aproxima Colonia Volley Club. El deporte es lo primero. El deporte es salud. La Escuela Municipal de Colonia Santa Rosa, Colonia Volley Club. Con un fuerte aplauso a los deportistas de Colonia Santa Rosa, Colonia Volley Club. A continuación, recibimos a la Escuela Municipal de Fútbol Infantil y Femenino, Barrio Pablo Pinos, porta la bandera nacional, Lucio Quirós, son escoltas, Tamara Tárraga, Damián Cruz. Instructores, José Antonio Martínez, Fernando Santiago Bota, fuertes aplausos. La escuela inició en el año 2006 a cargo de José Antonio Martínez, que en la actualidad participa del campeonato en la Liga Infantil de Pichanal. El año pasado se coronaron campeones de los hijos, hoy estrenando indumentaria deportiva. Con el fruto del trabajo de los papás que acompañan a cada uno de sus deportistas. Fuertes aplausos. Escuela Municipal de Fútbol Infantil Femenino, Barrio Parque Los Pinos. Llega a continuación la Liga de Fútbol Barrial Infantil. Los diferentes barrios. Vamos a recibir a cada una de las delegaciones que nos acompañan y están presentes. Entre ellas, la Escuela de Fútbol Infantil de la Misión, creada en el año 2000, con los instructores Andrés García, Alberto Vélez, más conocido como Tapiti. Actualmente, la escuelita lleva el nombre de don Andrés García en homenaje a su memoria y paso por la misma. Fuertes aplausos para los visionaritos, más de 70 chicos entre 15, entre 5 y 17 años. Se suma el Deportivo Junior, ubicado en Pino Hogar, Barrio Pulgar, fundado en el año 2015, gracias al apoyo de Vuelta Rigón y sus amigos. Cuenta con sus instructores Benjamín Brase, Matías Brase, participando en distintos campeonatos mundiales y en cada categoría. Nunca duermas sin un sueño y nunca te levantes sin un motivo. A continuación, recibimos a la escuela Club Deportivo Rayito de Luz.
los aplausos para Rayito de Luz, fundada a fines del año 2017, iniciativa de Omar Iván Ramírez junto a Marcelo Cardoso. Actualmente forma parte del equipo las señoritas Josefina Johnny Flores y Elisa Romero. Fuertes aplausos también para recibir a Juventud Unida. Allí vienen los chicos de Juventud Unida, Barrio La Palmera, con sus trofeos, con sus títulos, Corte Deportista de Colonia Santa Rosa. A cargo de José Romero, su instructora Gloria Álvarez, Juventud Unida. Recibimos también a la Escuela de Fútbol Infantil Palmera Junior. Gracias por acompañar a los chicos de Palmera Junior, fundada a mediados del mes de julio del año 2021. Señoras y señores, a continuación recibimos a la bandera de ceremonia del Cuerpo Infantil de Policía, Subcomisaría de Palmeras. Bienvenidos los alumnos integrantes de la institución que tiene sus actividades allí en Barrio Las Palmeras. Se aproxima el Cuerpo Infantil de Policía de la Comisaría número 23. Abanderado, asistente Juliana Jurín Castro, en rocas a Luis Obando, aspirante Guía Chévere, la bandera de la provincia portada por Carla Mamani, su amiga en rocas, comparada con Valentina Bolivieso, Cuerpo Infantil de Policía, Comisaría 23, el 17 de octubre del año 2000. Inicia el trámite correspondiente para la delegación. Por los años se recibió el número de niños. En el año 2013 se procede a cambiar de instructores. Hoy en la actualidad, el instructor sargento Raúl Alejandro Carrera incorpora la agencia de Claudio González con la cantidad de 50 niños masculinos y femeninos que concurren a la institución, donde realizan las acciones de capacitación y manualidades. Bienvenido el Cuerpo Infantil de Policía, Comisaría número 23. ...86 aniversario de la Fundación de Colonia Santa Rosa. Honras a Santa Rosa de Lima. Por el estandarte, así se suman los alumnos del Cuerpo Infantil, Comisaría 23. Por los aplausos, reconocimiento a cada uno de los niños, a cada uno de los estudiantes. Este año con nuevos instructores, nuevos formadores. Ya se aproxima la escuela Colonia Handball. Los aplausos a los chicos del Cuerpo Infantil de Policía. Así viene Colonia Handball contra la bandera nacional, Julián Moreno, sobre escoltas Lautaro García. Carlos Sánchez acompaña Candelaria Oriburu. La bandera de la policía es portada por Antonio Sánchez.
son escoltas, Lorenzo Guerrero, Caleb Ruiz, acompaña instructor Orlando Quiroga. Colonia Handball cuenta con aproximadamente 70 alumnos que van entre los 5 y los 18 años. En el 2021 ganaron la medalla de oro en la cuarta categoría en el torneo regional de Atlas. En el torneo de Cinecaliza quedaron solo más con cadetes masculinos, cadetes femeninos y menores femeninos, quedando campeones con menores masculinos. En la Copa Rocha volvieron a salir campeones con menores masculinos. El profesor Claudio Guerrero fue elegido director técnico provincial de menores masculinos. Ganaron la medalla de bronce de menores masculinos en Nacional de Handball, dejando a Colonia Santa Rosa en lo más alto. Y así llegan los campeones provinciales de los Juegos de Sevilla. Fuertes aplausos, Colonia Handball, participando también en la provincia de Buenos Aires, territorio tercer puesto a nivel nacional. Reconocer que las tres delegaciones, sub-14, sub-16, tanto en el masculino, estarán en el mes de octubre en los Juegos Nacionales. A ver si lograrse en una ventana. Recibimos a la Academia a continuación, espera desde el pueblo Dos Amos. Porta la bandera nacional, la web Aparicio Calíbar, sobre todo la Angélica Gómez. Genia Gracias, acompaña Sabón de Segundo, Dan Quinto Carasalla, la bandera de la provincia, exportada por Mónica Sultana, son exportas Florencia Pablocino y Jimmy Gallardo, acompaña Sabón, primer Dan, Máximo Fernán Rubio. Este segundo es un arte de capacidad de origen italiano, versión de combate de señal establecida con un propósito de autodefensa. Trae acción de velocidad con el pie y las manos, jugó acción de velocidad con dos caminos de arte. Se dice que el taekwondo es un arte, una ciencia y un deporte, y que su estudio constituye una forma de vida. La escuela fundada en estamos con el senador Urá. Bueno, senador, una jornada de mucho festejo, de mucho reconocimiento a la historia del norte en este caso. Ahora en Colonia Santa Rosa. Sí, bueno, estamos acá en Colonia, estuvimos temprano en el Tedeum, visitando esta, felicitando también a todos los vecinos santarroceños por su aniversario, por su fiesta fundacional, patronal. Muy contento, tanta gente acá en la plaza. Esperemos de que, bueno, desearle un gran año, que sea de la mejor forma, con mucho trabajo, con mucha prosperidad, que es lo que necesitamos, y reafirmar nuevamente mi compromiso como legislador del departamento. Este compromiso seguramente viene ligado a proyectos que se han ejecutado y que se van a ejecutar y que impactan en esta región. ¿Podría marcarnos algunos? Bueno, lo más reciente ha sido la de la escuela que está acá cerca, acá a media cuadra, la escuela técnica, que hemos estado con los padres viendo esta triste realidad que tiene esta escuela, una escuela con tantas promesas, con tantos gobiernos que han pasado y que han prometido permanentemente nuevos edificios, nuevas escuelas. Me he comprometido con los padres para poder hacer un pedido de informe al Ministerio de Educación, también para poder gestionar junto al Ministerio de Educación una nueva escuela, y también entiendo la falta de credibilidad de los vecinos, ¿no? Porque han sido muchos los gobiernos. Bueno, me he comprometido también como alguien que no es militante de la política de toda la vida, como alguien que quiere sumar y aportar desde el lugar. Me siento muy identificado con el nuevo esquema de gobierno que tenemos, que es el límite. Me parece que eso es muy importante, transmitirle a los vecinos santarroceños que la nueva reforma de la Constitución nos pone límite a todos, ¿no? A los intendentes, a los diputados, a los senadores, al gobernador, a todos. Y eso me parece que es muy sano, ¿no? En pueblos como Colonia Santa Rosa, donde hay gobiernos que han pasado muchos años, creo que no ha sido bueno, y que está a las claras de los edificios, de la parte de la salud, de la educación,
de la seguridad, de tantos temas que, o la falta de trabajo que tenemos en Colonia. Entonces, ese es un ejemplo claro que, bueno, me traje también un montón de copias para repartir a los padres ahora del plano del nuevo edificio, de lo que se firmó en Buenos Aires y del seguimiento que vamos a seguir haciendo para que esto sea una realidad. Ahora usted se va para Orán en próximas horas a reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz. ¿Y cómo continuará su agenda? Bueno, esta noche tenemos tenemos actividades en Orán porque es la fiesta fundacional de Orán. Mañana tenemos el acto, el Tedeum también de la ciudad de Orán. Así que bueno, seguramente acompañando a la gente, más que nada, que eso es lo más importante, ¿no? Estar al lado de la gente. Eso es, por lo menos, es mi objetivo siempre, estar al lado de la gente, escuchar, llevarme las inquietudes, los problemas, las necesidades y poderlo gestionar en el lugar que nos corresponde. A los vecinos de Santa Rosa en estas fiestas patronales, ¿qué le decimos? Les mando un cariño enorme, todo mi cariño, reafirmar mi compromiso, transmitirles que estamos trabajando por ellos y que estamos siempre a disposición para lo que lo requieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo grande. Veteranos de guerra de Malvinas que enfrentaron de igual a igual con valor y patriotismo hasta perder la vida a la soberbia potencia británica. Al palco oficial, ciudadanos que la historia los envuelve en su manto de gloria por defender nuestro patrimonio nacional, usurpado el 6 de enero de 1833 por una fuerza invasora estadounidense inglesa que incluyó como ley su dignidad a la población argentina de las islas y se apropió de sus bienes de las islas marinas. Hoy, transcurriendo 40 años de esta hazaña ejemplar, y acompañando en Colonia Santa Rosa y sus autoridades, rinden honor y agradecimiento a todos los hombres y mujeres que desde el 2 de abril de 1982 lucharon en el Teatro de Operaciones de Marina con coraje, con orgullo, con honor, un inmenso amor a la nación. ¡Viva la patria! ¡Viva la Silla Marina! ¡Por siempre Argentinas! ¡Corta el pabellón nacional! Pastora comunidad San Miguel, se escolta, reconocimiento, fin a la patria, Asociación de Veteranos de Guerra, familiares de caídos en Malvinas. Seguidamente, el regimiento de infantería número 28, general de Juan Azotún y Patilla. La experiencia recogida por nuestro país sobre el desarrollo y resultados de la guerra del Chaco entre las repúblicas del Este y del Norte, Bolivia y Paraguay, llevó al Poder Ejecutivo a crear una unidad de infantería y honor de grupo del Conce de la Selva Batallón del Regimiento de Infantería, Cazadores de los Andes. Los aplausos para recibir al Regimiento de Infantería Monta 28, General Juan Azurduy Padilla. Acompaña también presente en la fiesta patronal el Parón 20 de Gendarmería Nacional y la colaboración bandera de guerra del Parón 20 de y el Padre de la Ecuador, creado el 12 de marzo de 1945, Comisión Agua Blanca, 28 de julio, Colonia Santa Rosa, Los Condos, Seguridad Privada de Morán. Se aproxima a continuación, cuartel de los pueblos voluntarios, Colonia Santa Rosa, Corta la Bandera Nacional, Ezequiel Vaca, Sobre el principal, sobre cuentas, Candelaria de Cariba, Mateo Masú Chofer, Abelado, Juan Carlos Villalba, oficial principal, sobre cuentas, Gonzalo Álvarez, Benito González, acompaña la Brigada Forestal de Embarcación, Abanderada, Natalia Arias, Leandro Carresino, Camilo Romero. Destacamos el accionar de los bomberos voluntarios en la lucha contra los incendios forestales en la región. Así viene. Y
bombero voluntario de Colonia Santa Rosa, merecido reconocimiento por la tarea realizada en las lluvias, en los montes de Colonia Santa Rosa. Fuerte, fuerte los aplausos. Vamos a reconocer la enorme tarea que realizan los bomberos. Vamos a los incendios. Se suma también el equipo de Motocross y con ellos los campeones Fernando Olmedo y Dylan Olmedo y Chiquito. Fuerte los aplausos para el equipo de Motocross. Amigos que también llevan la aventura del deporte presentes en Colonia Santa Rosa. Cada uno de ellos, así viene, formando parte de este encuentro. Este año fueron nombrados deportistas destacados por el Consejo Deliberante de Colonia Santa Rosa, Fernando Olmedo el Flaquito y Dylan Olmedo. Nos apretamos a recibir a las diferentes agrupaciones Fortines de Gaucho. Se suman también la agrupación de gauchos Durán, abanderado Horacio Rafael Durán, Micaela Solar, Carlos Javier Solar, con la bandera de la provincia Oscar Ávalo, escoltas Benjamín Ávalo, Damián Morino. La agrupación de gauchos Durán. Reiteramos el pedido muy especial por parte del personal de seguridad, por favor, sobre todo a los chicos, tener mucho cuidado con el paso de las agrupaciones de gauchos. Muchas gracias. Vamos a recibir a las agrupaciones de gaucho presentes en el desfile Agrupación Gaucha Durán, formada en el año 2022. Lleva con nombre Durán por los integrantes que la conforman. El sueño comienza desde el sueño del abuelo René Durán. Tres generaciones pasaron a manos de sus hijos y sus nietos. Agrupación Gaucha Durán, compuesta por 12 caballos. Fuertes aplausos. Horacio Durán y Cristian Durán, nietos de Rafael Durán, forman esta agrupación gaucha. Recibimos a continuación a la agrupación Fortín Gaucho de Santa Rosa de Lima, con el cantante Fernando Matorras, Elías Daniel Tarifa y Juan Figueroa, la bandera argentina Joel Matorra, Francisco Miño, Julio Soberay, la bandera de la provincia Ángelo Campuzano, Aileen Campuzano y Jonathan Campero. Gauchos Santa Rosa de Lima. En el año 2022 nos encontramos con más integrantes, alrededor de 25 gauchos, representando al pueblo querido de Saucelito, el señor Roberto Roda y su gauchito Roberto Benjamín Rodas. De lo mismo, seguir sumándose y no perder esta bella tradición gaucha. ¡Fuertes los aplausos! También la agrupación de gaucha, agrupación gaucha El Bagual, creada por Maximiliano Manuel Vizcano. El mismo desciende de una familia tradicional arraigada a la cultura de la tierra. Desde muy chico, integrante de otra agrupación, la cual fue resolviendo por el paso de los años. Por ese motivo, nos lleva a crear su propia agrupación, la agrupación gaucha El Bagual.
recibimos a las agrupaciones gauchas. Agrupación gaucha el Tampuán de Don Carlito Lescano. Tiene una rodilla de 15 caballos entre 5 y 5 tillos. Recibimos también a la agrupación gaucha criollo San Francisco del Talá, dada en el año 2018. Por los mayores amigos, con el estandarte Jonathan Gareca, presidente Juan Gabriel López, abanderado Gabriel Alejandro Moreno, esposa Leandro David Machini, esposa José Alejandro Casimiro. Renovamos los aplausos para la agrupación de gauchos. Vamos a recibir a continuación a los deportistas Fernando Olmedo el Flaquito y Díaz Olmedo, este año nombrados deportistas destacados por el Consejo Deliberante de Colonia Santa Rosa, siguiendo el maravilloso deporte, grandes embajadores del deporte del motocross. Fuerte los aplausos para los campeones, Fernando Olmedo, Flaquito y Díaz. Felicitaciones. El saludo a las autoridades, destacado deportista, participando en campeonato de verano en el Cartódromo Salvador Hernández, participa en el campeonato provincial de Jujuy, circuito Tierra Brava y San Pedro de Jujuy. Fuertes aplausos para Fernando Olmedo del Flaquito y Díaz Olmedo. Nos aprestamos a recibir a la agrupación gaucha criollo en San Francisco de Talar. Se suman también aquí los amigos que llegan desde la provincia de Jujuy en esta fiesta de Colonia Santa Rosa. Bienvenidos la agrupación gaucha criollo San Francisco del Talar. Vamos a continuar con la presencia y has de traer una sonrisa a mi pueblo y vienes cargado de esperanza. Detén tu andar caminante, abre la puerta sin llamar y pasa. Colonia Santa Rosa, la tierra es madre generosa que se fecunda al contacto con la semilla y el arado, devolviendo con creces el trabajo y el sudor de los hombres que la cultivan. Fuertes los aplausos para la agrupación de gauchos El Bagual. Renovamos los aplausos. Aún nos quedan más delegaciones gauchas. Santa Rosa de Lima, Serafín abrazado tu amor, tú que ves el fervor que me anima, no me niegue tu amparo y favor, a la rosa más pura y fragante que en América del Delta brotó. Estaremos unidos que cante la verdad con que Dios la vistió. Gloria rosa la Virgen bendita, que de Lima la apoya sin par, y en los cielos el mundo dichoso que protege su tierra natal. Subteniente Carlos Cruz informa
la Municipalidad de Colonia Santa Rosa, Intendencia Dr. Jorge Manuel Guerra, agradece a cada uno de los amigos y familia que nos acompañaron en el desfile cívico-militar. Hoy, 18 horas, será el arribo de bandera, 18:30, la procesión con la imagen de Santa Rosa de Lima. Nos queda atento, nos queda una agrupación de gauchos, así que le pedimos, por favor, tener mucho cuidado, ¿sí? Hay una agrupación de gauchos, nos queda, y vamos a pedir disculpas. Por favor, mucho cuidado, gracias. La agrupación de gaucha Criollo San Francisco de Alcalá, fundada en el año 2018 por familiares y amigos, estandarte Jonathan Gareca, presidente Juan Gabriel López. Con una agrupación gaucha que se suma sobre el final, luego del cierre de este desfile, bueno, había quedado un tanto postergada y ya se suma la agrupación gaucha Criollo San Francisco del Solá. Mientras tanto, nosotros con esta imagen nos despedimos agradeciéndole a ustedes, por supuesto, a Daniela Caranicola, gerente. Gracias a todo el equipo técnico, humano que ha trabajado. Está José Echavarría, está Oscar Gorena, nuestro compañero, siempre Gustavo Pintos, aquí, local, nosotros que hemos venido desde el departamento San Martín, junto a Edith, bueno, Luis Mena, quien les habla, agradeciéndoles a todos por, obviamente, la oportunidad de compartir. Así cerramos nosotros, nos despedimos, le deseamos lo mejor de lo mejor. Seguramente muy pronto estaremos en contacto con la información, con la actualidad y lo más importante, buscar la buena noticia, buscar lo bueno, destacar a las instituciones y destacarlos a ustedes, que son los verdaderos protagonistas de nuestro trabajo. Que Dios los bendiga. Gracias, Colonia, por recibirnos de esta manera. Gracias a la gerencia, por supuesto, a Daniela Caranicola y a todos ustedes. Nos reencontramos muy pronto, si Dios quiere. Hasta la próxima. Agradece la presencia de la familia, alumnos, instituciones que nos acompañaron en este acto de desfile cívico-militar. Bendiciones para todos. Feliz fiesta. Feliz 30 de agosto. Felices fiestas.